orgulloso mexicano y gay. Son las convicciones de los bailarines de México de Colores, una compañía de danza que mezcla el ballet folclórico con la transgresión y experimentación del drag queen. Festejar nuestra diversidad y nuestra plenitud sexual con la danza es una maravilla. Es un regalo muy importante. Los bailarines deben aprender a usar tacones, vestidos y maquillaje, pero lo más difícil es el entrenamiento para imitar la sensualidad y delicadeza de los movimientos femeninos. Fui a verlos y dije, wow, yo quiero estar ahí. No sé cómo le voy a hacer, pero quiero estar ahí. No sé cómo voy a maquillar, no sé cómo voy a andar en tacones, no lo sé, pero quiero estar ahí. Sin embargo, aseguran que el esfuerzo se ve recompensado en el escenario a la hora de liberar su personalidad y fortalecer su identidad. En el folclore específicamente, pues siempre está como oculto, parecería que no existe la gente gay, y nos divertimos un poco haciéndolo, pero también nos gusta recordarle a la gente que somos parte de este país. La osadía de México de Colores destaca en un país tradicionalmente machista y considerado por activistas de derechos humanos como agresivo con las minorías sexuales. 381 personas LGBTI o percibidas como tales fueron asesinadas en México presuntamente por su orientación sexual entre 2013 y 2017, según un informe de la ONG Letra S.